así empezamos nuestro día de nuestro primer día del año con este hermoso paisaje. Ahorita vamos al río, vamos de bajada, todo muy bien hasta ahorita, pero quién sabe cómo vayamos a subir, porque por lo que veo, muchas personas apenas van en la subida. Vamos a ver, aquí en los signs nos sale lo que podemos encontrar. Miren. Y los niños, pues, son niños y ya poison frogs. Se están asustando que porque podemos encontrar osos, que esperemos que no, porque sí, those are poison vámonos frogs. No pasa nada, vámonos. Hay bastantes personas, entonces si hay, más seguro que se asusten al vernos. Miren, qué hermoso paisaje, lo que es la naturaleza. No sé por qué, pero a mí me encanta venir a estos lugares. Según ahorita donde vamos, como les dije, es donde está un río. Ya miramos la parte de arriba, pero ahorita vamos a ver cómo se ve la parte de abajo. Esto es algo de lo que podemos encontrar, miren, son árboles sobre árboles viejos, digamos que así. Y miren, aquí está uno, miren. Como pueden ver, este es el árbol nuevo. Y este, obvio que es el árbol viejo. Miren. Esto sí que está interesante. Miren. Y así se pueden ver varios. Miren. Esto está bien para jugar a las escondidas, miren. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo este lugar. Miren lo que es la naturaleza. Estos árboles, cómo se les ve todo esto arriba. Miren. Parecen unos gusanos que están colgando. Casi llegamos al río. Ya se puede escuchar el agua. Ahorita se le gusta. Y aquí vamos por un puentecito y ya casi llegamos. Y llegamos, miren. ¿Quién se quiere venir a bañar aquí ahorita? Lo malo es que sí está un poco frío, entonces la verdad que ni quien tenga ganas de meterse. Pero miren, el agua se ve bien limpia. Esto me recuerda a mi rancho. Está esta hermosa cascada, miren, qué belleza. Ahí está el paisaje. La verdad que este lugar está hermoso, se lo recomiendo si pueden venir a visitar. La verdad que está padre. Vamos hacia el río ahorita a ver vamos a verlo de otro ángulo. Así es como se ve, miren. Y aquí es lo que pasa. Está muy fresco, no está tan frío, creo que se siente más frío en la parte de arriba, pero aquí ya no se siente tanto, está todavía algo como que sí se puede estar. Bueno, ahora toca irnos ya de regreso, a ver cómo nos va en esta subidita. Ya empezamos la subida y vamos a tener que subir hasta, no sé si alcanzan a ver unas personas allá. Hasta allá tenemos que. Y así vamos en esta subida. Y luego cargaron este bebé como de 15 libras para que baje más lo de los tacos. Aquí sí, de que bajo, de que hago pierna. Ellos van allá como si nada. Si les digo que los niños lo que les falta es que los saquen para que dejen el camino. Van allá como si nada. Y nosotros aquí apenas queriendo respirar, ya entramos en calor. Adiós, gorro, bufanda, chamarra. Y apenas podemos, pero qué tal la comedera.
Esa sí que estaba buenísima ayer y todavía hoy el recalentado. En la parte de arriba que les mostré cuando veníamos hacia abajo. Ahí se alcanza a ver las personas. Me imagino los que vienen ahí abajo como quisieran ya ir en esta parte. Pero poco a poco y llegamos. Miren, parecemos hormiguitas aquí. Llegamos, nos tomamos acá un pequeño break en esta banquita y ya nomás nos falta aquella banquita y ya estaríamos llegando a nuestro destino. Con ganas de subirme atrás de ese carrito. Okay, vamos empezando bien hoy con el pie derecho el primer día, pues ya venimos a caminar. Ya llegamos, por poquito y casi ya se nos oscurece, mire, pero lo logramos. Así nos está lloviendo, ahí está la cascada como pueden ver. Hasta aquí nuestro recorrido a este lugar que venimos. Bueno, hasta la próxima y feliz año nuevo.